El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Mi nombre es José Luis Pérez Hernández y esto es El Arte Ayuda en su tercera etapa. Un saludo a todos quienes siguen esta transmisión a través de la página de Coneculta. Y en esta sesión vamos a comenzar con una fábula. Es una fábula popular y esta es una adaptación. Recuerden que ante estos tiempos tan difíciles, complicados que nos ha tocado vivir, un buen libro siempre será una buena compañía. Y por supuesto, también hemos escuchado música de piano y de guitarra. Entonces, vamos a comenzar con este cuento, pero antes quiero presentarles a un amigo que me quiso acompañar el día de hoy. Nada más que él es un poco tímido. Así que puedes salir. Vamos, que no te dé pena. Ven, son unos amigos que te quiero presentar. Ayúdenme a decir que salga. Ven, ven, díganle. ¿Ya escuchaste? Te están llamando. Mira, aquí está. Saluda a los niños. ¡Hola, niños! ¿Cómo están? Los niños están muy contentos de verte y quieren que te presentes. ¡Claro que sí! Mi nombre es Lucas. Ah, ya escucharon, amiguitos. Su nombre es Lucas y a él le gustan mucho los cuentos, las fábulas. Les gusta leer. Y espero que también a ustedes. Vamos a escuchar esta fábula. Y en eso, Lucas se va a sentar aquí. Nos va a hacer compañía. Quédate aquí, Lucas, un ratito. Con nuestros amiguitos. Y así como está Lucas, ustedes también van a estar atentos. Esta fábula, como les decía, es una adaptación y es popular. Dice así. Las gallinas gordas y las flacas. Vivían en un corral muchas gallinas. Unas estaban gordas y otras estaban flacas. Y se burlaban las gordas de las flacas. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo ves, Lucas? Se burlaban las gallinas gordas de las flacas. Un día, el cocinero de la casa debía preparar unos platillos para una cena. Bajó al patio a escoger las mejores aves. Y claro, la elección no fue dudosa. Entonces, viendo las gallinas gordas, su fatal destino, envidiaron a sus flacas compañeras. ¿Por qué? Porque el cocinero iba a escoger las gallinas gordas. Entonces, esto nos trae una moraleja que a continuación Lucas nos va a compartir. Ven para acá, Lucas. Dile a nuestros amiguitos cuál sería la moraleja de esta fábula de las gallinas gordas y flacas. ¡Claro que sí! La moraleja es que no se debe despreciar a los débiles y pequeños. Quizá nos pueden ayudar en algún momento. Muy bien, Lucas. Esa es una gran moraleja. No debemos despreciar a nadie, así sea alguien flaquito o gordito, alto o chaparrito. Como Lucas, vean, está chaparrito. Sin embargo, no debemos de burlarnos de nadie. Espero que les haya gustado esta moraleja. Y ahora, quédate un ratito aquí, Lucas. Ahora vamos a escuchar música. Primero es una pieza de guitarra. Se llama Tu Amor por Mí. Espero que les guste. Thank you.
Bien, ahora Lucas quiso iniciar con la presentación y es cierto, vamos a otra fábula que también es muy conocida. Estoy seguro que la han escuchado y si no, ahorita la vamos a aprender. ¿Estás de acuerdo, Lucas? ¿Vas a poner atención? Muy bien, Lucas nos va a ayudar con esta fábula y ustedes también. Se llama El pastorcito mentiroso. Dice, había un pastorcito que siempre engañaba a sus amigos, porque cuando estaban en el campo, les gritaba, ¡auxilio! ¡El lobo se quiere comer mis ovejas! Y sus amigos corrían a ayudarle, y cuando llegaban donde él estaba, él se reía. ¡Los he engañado! Sus amigos decían, ¿por qué has hecho eso? ¡Eso no se hace! Y se regresaban. Más tarde, volvía a gritar, ¡auxilio! ¡Ahora sí! ¡Esto no es una broma! ¡El lobo se está comiendo mis ovejas! Sus amigos decían, yo creo que ahora sí es cierto. Y corrían y le ayudaban pensando que el lobo allí estaba. Pero cuando llegaban, el pastorcito nuevamente se burlaba de ellos y les decía, ¡ja! ¡Los volví a engañar! ¿Cómo ves, Lucas? ¡Muy mal! Y entonces sucedió algo. Un día realmente llegó el lobo y el pastorcito comenzó a gritarle a sus amigos. ¡Amigos! ¡Ahora sí! ¡Es cierto! ¡No les estoy mintiendo! ¡Ayúdenme, por favor! ¿Pero qué creen que pasó con sus amigos? Como ya los había engañado tantas veces, en esta ocasión no le creyeron. Y dijeron, seguramente nos está engañando como las veces anteriores. Pero aquel pastorcito gritaba, ¡ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡El lobo se está comiendo mis ovejas! Pero como había dicho tantas mentiras, ahora ya no le creyeron. Y el pastorcito, muy triste, vio cómo el lobo se comió a sus ovejas. Bien, ahora Lucas nos va a ayudar con la moraleja. Escuchen, a ver, Lucas. ¡Claro que sí! La moraleja es que la gente que dice mentiras pierde credibilidad ante los demás. ¿Escucharon, niños? Dice que la gente que dice mentiras después ya no le van a creer. Así que, niños, no digamos mentiras. Siempre vamos a decir la verdad porque así nos van a creer las veces que nosotros hablemos. Muy bien, quiero terminar esta sesión con un tema muy especial. Se llama México lindo y querido. Y quiero que lo escuchen en voz de piano juntamente con guitarra. México lindo y querido. Hay una parte muy especial que dice, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Qué hermoso es México. Qué hermoso es Chiapas. Mi nombre es José Luis Pérez Hernández y fue un gusto haber compartido con ustedes este momento. Cuídense mucho y nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós, chicos! Thank you.
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.